Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Comenzamos la jornada de hoy en Torla. Allí vamos en autobús hasta la pradera de Ordesa, donde empieza nuestra ruta. En verano está prohibido llegar hasta aquí en coche. Todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre. Andaremos 21 kilómetros y ascenderemos 600 metros desde el nivel positivo aproximadamente. Esta ruta se puede considerar de dificultad media. Sobredimensionados todos los relatos de nuestras emociones, mártires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario repleto de sobrepoblaciones. Si se hace en verano, como en nuestro caso, es importantísimo madrugar para evitar las horas de más calor. También evitaréis la masificación de gente, ya que es una de las rutas más frecuentadas del Pirineo aragonés. De polvo del universo, todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue. El principio de la ruta se caracteriza por un gran bosque de hayas, pinos y abetos. ¿Dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, blue, diminuto planeta azul. ¿Dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue. Durante este bosque de hayas nos encontraremos con tres cascadas o saltos de agua más significativos. Tiene mucho encanto. La cascada de Arripas, la cascada de la cueva y la cascada de los estrechos. Todas las palabras enfrentadas, las palabras que conviven. Ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías sobre pedestales, delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan. Todo, todo en un momento, un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue. Después de salir del bosque de Haya, llegamos a otro punto fuerte de esta ruta clásica, hasta la cola de caballo en Ordesa. Las gradas de Soasso son una consecución de cascadas de una gran belleza. Diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? El punto de vista lo pones tú. Alimentada autoimportancia, nuestra falsa proyección de una posición privilegiada, nuestro ego comiendo vidas por la gloria de un momento, nuestro eco apenas llega unos milímetros en la perspectiva del universo. Planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Oh, blue. Diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue. El punto de vista lo pones tú.
finalmente, a unos 2 kilómetros del final de la cola de caballo, llegamos a la parte más fácil de la ruta, unos 2 kilómetros llanos, donde tuvimos la suerte de divisar cabras montesas y una simpática marmota. Si tú eres mi casa, ¿por qué mi paso se retrasa y a veces no sabe volver? Dime, mi niña, si tú eres mi espejo, ¿por qué a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver? Serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz que camina de puntillas, será mi mirada secreta que seduce a tu dueño, será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar. Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin